No puedo creer que este niño siga haciendo cuarentena cuando realmente ya está curado. Vamos, niño, ya no hace falta que estés escondido. Pero dijiste que hay que guardar el secreto. Yo dije que hay que ocultarlo, no que te ocultes vos. La cagué de vuelta. No, niño, tranquilo, la cagaste en otras cosas, pero acá no pasa nada. Ahora vamos porque tenemos un problema. Nos enteramos que el siguiente juego sale en 2022, hay que buscar al responsable. La concha de la madre, padre, cada problema es que nos encontramos, espero que no haya sido otra vez ese Thor gordo lame platos. Te voy a encontrar, estés en donde estés, cancelador de juegos. ¿Escuchaste, hijo de puta? Cancelaste el juego del 2021 y lo mandaste al 2022. No voy a descansar hasta encontrarte y tener tu cabeza de adorno como tiene mi padre, una cabeza con serpientes. ¿Estuve bien, padre? Niño, ¿con quién carajo estás hablando? Solo estoy copiando a una serie que vi hace mucho, sé que el cancelador del juego me va a escuchar. ¿Escuchaste, la concha de tu madre? ¿Me estás escuchando? No te hagas el boludo. No tenemos tiempo para tus boludeces, niño, hay que seguir. ¿Escuchaste eso, padre? La puta madre, este niño cada vez más loco. Señora, el juego se retrasó al 2022. ¿Qué? Que ya no vas a poder. ¿Cómo que se retrasó al 2022, la puta? Madre, aún no sabemos, pero mi padre dijo que será mejor que los packs de la China Suárez. Bueno, está bien, así me puse realmente al enterarme. Si quieres matar a alguien o desahogarte, puedes tomar mis flechas y matar al que le tengas más bronca. Bueno, señora, espero que no te arrepientas. Yo no me arrepiento de nada. Bueno, ya se pueden ir de mi casa. ¡Hula puta madre! Esa pelea sí que me cansó, y eso que ni siquiera hice nada. ¿Qué haces acá, enano? ¡Ay, Sally! ¡No me toques! ¿Cómo es posible que mates a este dragoncito que ni siquiera te hizo nada? Solo estaba jugando conmigo y vos la mataste, ni uno menos. Tenés razón, enano, uno menos, ahora solo quedan tres dragones más. ¡Ay, cállate! Yo no dije uno menos, dije ni una menos, pero ¿sabes qué? Ahora por vivo te daré estas flechas verdes. Son muy poderosas y son mejores que la flecha de la conchuda de la amiga de tu padre. Son poderosas pero su color lo hace menos, pero bueno, gracias. Chistoso. Espera, para tu padre también tengo un regalo especial para él porque si le ves tiene cara de asesino. Esperen que no lo encuentro, no sé dónde lo puse, acá lo encontré, ahí, esto no era, esto es algo íntimo. Acá lo encontré, este tampoco, este es, ahí menos, eso lo llevo para matarle al que me diga enano homosexual, ahí. ¡Qué asco, la puta madre! La concha enana de tu madre, perdí tiempo esperando mi regalo, vamos, niño. Mira, padre, por fin encontramos a este enano azul otra vez. Enano azul, tuviste razón que el juego iba a salir para el 2022, al final sí salió para el 2022. ¿Y este pelado hijo de puta me trataba de mentiroso? ¿Ahora quién tiene la razón? Seguramente el enano mugriento que tiene su taller hecho una mierda. Si me volvés a decir mentiroso, voy a agarrar este martillo y te rompo todo. Ahora solo lo agarré para mejorar tu hacha como el otro día. Menos mal, enano, no sentía masajes desde que estaba con Afrodita. No sé qué clase de masaje hace tu martillo, especiales o comunes. Ahora intentas contar las astillas del hacha. Estoy contando los pelos de tus huevos, la puta que te parió. Bueno, tranquilo, enano. Pedazo de pelotudo, ¿no ves que intento mejorar tu hacha mugrienta? Ahora agárrala y andate bien a la concha monstruosa de tu madre, y no te quiero ver hasta que salga el siguiente juego. Padre, ¿te recordás de ese día cuando intentamos pasar una puerta y del otro lado había un ogro que se volvió loco? Claro que sí, chico. ¿Cómo pesa esta porquería? Vamos que se puede. Hoy amanecí re loco, la puta que me parió. ¿Por qué mierda se retrasó el juego ahora? Seguramente fuiste vos, pelado hijo de mil putas. Espero que lo arreglen ya. La revivió el ogro. La cabeza también tuvo su merecido. Eso por intentar joder. Toma eso por robarte los regalos. Baldur, chupame la pija. Cállate, no tenés cuerpo. Yo vine a golpear a este pelado con rayas rojas. Por esa razón, no tenés que ser boludo como la cabeza. Padre, te quería preguntar algo. Bueno, nunca te vi hacerlo, pero ¿alguna vez bailaste o intentaste bailar? No, niño, los espartanos no bailamos. ¿Y los espartanos como vos de un mundo paralelo? No, niño, tampoco, ninguno. Última pregunta, padre. Sí, chico, decime. ¿Me podés decir quién mierda es el que está en la entrada? ¿Lo viste? ¿El que está en la entrada?